Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo concerniente al partido que van a jugar en el estadio Alejandro Villanueva, el Deportivo Municipal de Lima, frente a nada más y nada menos que el Atlético Nacional, uno para mí el equipo que mejor juega en América por lejos hoy por hoy. Complicado el panorama que le tocó justo al Deportivo Municipal, al equipo limeño, el campeón. Vigente de la Copa Libertadores, que bueno, participa también de la Sudamericana. Bueno, el Deportivo Municipal de Lima viene a ganarle 4-1 a Unión Comercio por la Liga de Perú, 2-0 perdía contra Alianza Atlético, le ganaba 3-0 al Real Garcilaso, 1-0 perdía con el Comerciantes Unidos de visita y de empate 0-0 con el Cristal de local. El Nacional viene de ganarle 1-0 al Once Caldas por la Liga. Perdió por Copa Colombia contra el Nacional, contra el Real Cartagena. Por el fútbol profesional colombiano perdió 1-0 frente al Cali, al Deportivo Cali. 1-0 le ganaba al Independiente del Valle por la Copa Libertadores, recordemos la final. Y 1-0 le ganaba a Fortaleza por el fútbol profesional colombiano. Lo último, no tienen partidos entre sí. Vamos un poco a las alineaciones del equipo de Lima primero. El equipo de Marcelo Grioni va a ir con Julio Aliaga, Aldo Corzo, Orlando Contreras, Adrián Cela, Jefferson Vázquez, Armando Alfangeme, Juan Diego González Vigil, Pablo Labandeira, Pedro Gutiérrez, Masakazu Sawa y Sergio Moreno. Los de Luis Reinaldo Rueda va a ir con el arquero que quería todo el mundo y se quedó en Nacional. Franco Armani, Daniel Bocanegra, Francisco Nájera, Alexis Enríquez, Farid Díaz, Diego Arias, Mateus Uribe, Orlando Berrío, Magnelli Torres, John Edison Mosquera y Ezequiel Rescaldani. El argentino, bueno, no tiene, no está Marlos, y unas cuantas faltas, ¿no? Pero es el equipo campeón y tiene, está Magnelli Torres, Berrío, Rueda el técnico, Mario Díaz de Vivar de Paraguay, el árbitro Alejandro Villanueva, el estadio a 11 horas de inicio de Argentina, a la 21 hora local. Yo creo triunfo nacional, no, entre 2-0 a 3-0, para mí mucha diferencia entre los dos equipos. Nosotros vamos a ir con un 2-0, 2-0 de ahí para arriba, con Ezequiel Rescaldani, el argentino, el ex Vélez, con el que tiene más posibilidades de marcar. Porcentajes, 60% para el triunfo del equipo el Verde de la Montaña, de Nacional, 30% para el empate y 10% para el equipo local, que para mí le va a costar un montonazo jugar contra este equipo que toca muy bien la pelota y bueno, es el campeón, ¿no? Nada más, enormes gracias, comenten, compartan, abajo están las vías de comunicación, enormes gracias por estar ahí, un gran abrazo de gol para todos.